Bueno, amigas, pues vamos a comenzar y yo voy a tejer con el crochet del 3 y medio. Muy bien, comenzamos haciendo el nudito de inicio. Y ahora voy a levantar 15 cadenas. Contamos 1, 2, 3, 15 cadenas. Una vez que tengan sus 15 cadenas, cerramos con un punto deslizado en el primer espacio. Y ahora vamos a trabajar adentro de este arito un total de 20 puntos bajos. Entonces vamos a entrar al arito y vamos a tejer puros puntos bajos. Así. Vamos a contar un total de 20. Contamos que ese es el primero. Contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aquí ya finalicé los 20 puntos. Una vez que finalicen, cerramos en el primero que tejimos con un punto deslizado. Y ya finalizamos la primera parte. Ahora vamos a comenzar a tejer en puntos altos. Vamos a tejer dos puntos juntos en cada espacio, pero esta vez, amigas, vamos a tejer adentro de la espiguita que tenemos por aquí. Nada más por este lado de la espiga. Y ese va a ser el secreto para que estos angelitos nos queden bien bonitos, ¿está bien? Únicamente por este lado. Entonces vamos a subir dos cadenas. Y vamos a tejer por la espiguita, así, dos puntos. La cadena y este punto son los primeros dos. Ahora espacio que sigue por la espiguita, dos puntos juntos. Espacio que sigue, dos puntos juntos. Espacio que sigue, dos puntos juntos. Espacio que sigue, dos puntos juntos. Vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tenemos que tener 12. Entonces estos van a ser los últimos dos. Muy bien, ya completé los 12 puntos. Ahora vamos a dar una lazada y este tejido lo vamos a girar así. Y ahora vamos a entrar por toda la espiguita que nos quedó del otro lado. Ya ven, por eso tenemos que entrar únicamente por la espiguita, para que de este lado nos quede también el otro lado de la espiga y poder entrar por esos puntos. Entonces vamos a tejer igual 12 puntos, 12 en cada espacio. Dos puntos juntos, contamos que llevamos 2, 3, 4, siguiente espacio, 5 y 6, siguiente espacio, 7, y 8, espacio que sigue, 9, 10 y último espacio, 11, ups, 11 y el punto número 12. Muy bien, ya finalizamos toda la vuelta, nos queda algo más o menos así. Ahora cerramos con un punto deslizado. Cortamos y cambiamos de color. Comenzamos la siguiente vuelta cambiando de color. Pueden escoger el color que más les guste. Y bueno, pues aquí donde finalizamos, cambiamos de color. Y para esta vuelta vamos a tejer un punto y una cadena. Vamos a iniciar subiendo tres cadenas. 1, 2 y 3. Vamos a dar una lazada y nos vamos a meter en el espacio que sigue.
vamos a hacer un punto alto y una cadena de separación. Siguiente espacio, un punto alto y una cadena. Espacio que sigue, un punto alto y una cadena. Y así se va a tejer toda la vuelta. Un punto alto y una cadena. Vamos a tener un total de 24 puntos. Así, amigas, sin brincarnos ningún espacio, ¿ok? Entonces vamos a tejer igualito hasta darle toda la vuelta. Un punto y una cadena. Y bueno, amigas, una vez que finalicen toda la vuelta, antes de cerrar con un punto deslizado, rectificamos que tengamos 24 puntos. Y ahora sí, cerramos con un punto deslizado. Y listo, pues ya finalizamos esa vuelta. Subimos una cadena y cortamos. Comenzamos la siguiente vuelta, vamos a volver a cambiar de color y vamos a entrar por todos los espacios donde tejimos la cadenita. Muy bien, entramos aquí donde finalizamos. Y vamos a subir dos cadenas. Ahora vamos a tejer abanicos adentro de cada espacio. Nos vamos a brincar un espacio. Muy bien, vamos a tejer dos puntos juntos. La cadena y este punto son los primeros dos. Ahora dos cadenitas de separación. Y en el mismo espacio dos puntos juntos. Así vamos a tejer todos los abanicos que van a ir adentro de las casitas. Muy bien, este fue el primero. Ahora una lazada. Nos vamos a brincar el espacio que sigue. Ese es el espacio que sigue. En este no, en este sí. Vamos a tejer otro abanico. Dos puntos juntos. Dos cadenas. Y dos puntos juntos en el mismo espacio. Damos una lazada. Nos brincamos un espacio. Entramos en este. Dos puntos juntos. Dos cadenas. Y dos puntos juntos. Una lazada. Nos brincamos un espacio. En este no. En este sí. Vamos a tejer dos puntos juntos. Dos cadenas. Y dos puntos juntos. Y así se va a tejer toda la vuelta. Brincándonos un espacio. Entramos al espacio que sigue. Y tejemos un abanico con dos puntos juntos, dos cadenas y dos puntos juntos. Así se va a tejer toda la vuelta. Aquí ya finalicé toda la vuelta. Una vez que finalicen, pues cerramos con un punto deslizado. Ahora vamos a continuar con este mismo color. Vamos a entrar adentro del primer abanico con un punto deslizado. Ahora vamos a hacer abanico sobre abanico. Vamos a subir dos cadenas y vamos a tejer igualito. Adentro de la cadenita vamos a tejer dos puntos juntos, dos cadenas y dos puntos juntos en el mismo espacio. ¿Sí? Abanico sobre abanico. Ahora localizamos el siguiente abanico y vamos a hacer igualito. Una lazada y adentro vamos a tejer otro abanico. Dos puntos juntos, dos cadenas y dos puntos juntos. Y así va a ser toda la vuelta. Dos puntos, dos cadenas y dos puntos. Abanico que sigue, pues otro abanico. Aquí ya finalicé toda la vuelta. Una vez que finalicen, pues cerramos aquí donde quedó la marquita con un punto deslizado. Y listo, pues ya finalizamos. Podemos cambiar de color. Subimos una cadena
Voy a volver a cambiar de color por el tono azul, que es con el que estoy combinando. Y ahora pues nos vamos a pasar directamente adentro de los abanicos, ¿ok, amigas? Igual van a ser los mismos pasos. Entonces entramos por aquí. Subimos dos cadenas y vamos a tejer igual. Dos puntos juntos, dos cadenas y dos puntos juntos. Abanico sobre abanico. Ahora nos pasamos directamente al siguiente abanico, igual, dos puntos juntos, dos cadenas y dos puntos juntos en el mismo espacio. Siguiente abanico, otro abanico. Aquí vamos a poner la marquita para no pasarnos, ¿verdad? Así. Y pues continuamos, amigas. Todos los abanicos los vamos a tejer igualito. Aquí ya finalicé toda la vuelta. Ya llegué aquí donde puse la marquita, amigas. Y ahora sí podemos cerrar con un punto deslizado. Muy bien. Cerramos con un punto deslizado. Ahora sí, subimos una cadena, cortamos. Y bueno, amigas, ya finalizamos el inicio de este angelito. Ahora vamos a necesitar dos marquitas para separar los abanicos. Vamos a colocar un abanico, ¿sí? Un abanico nos tiene que quedar así en el centro. Así. Acomodamos para que del otro lado nos quede igual. Así. Nos tiene que quedar un abanico exactamente, su piquito, pues así. ¿Ok, amigas? Doblamos que nos quede muy derechito. Ahí está. Y ahora vamos a tomar tres abanicos. Vamos a poner marquitas en este. Los vamos a tomar separados. En este y en su, con el que hace de este lado, ponemos, nos vamos a pasar el piquito, un abanico y en este. Ponemos así, aquí una y acá la otra. Así, amigas, ¿sí? Tiene que quedar aquí un pico, un abanico y luego ya tres en lo que va a ser la faldita. Uno, dos, tres. Y luego un abanico y uno acomodado en pico. Así. Así vamos a acomodarlo. Para comenzar ahora sí, pues el vestidito. Toda la parte del vestido. Y vamos a cambiar de color por el color blanco o pues la combinación de colores que ustedes quieran. Comenzamos con un nudito de inicio. Ahora giramos el tejido y vamos a entrar en el primer abanico donde pusimos la marquita. Ya lo podemos quitar para que no nos estorbe. Ahora, amigas, vamos a hacer abanicos de tres puntos. Vamos a subir tres cadenas. Una, dos, tres. Recorremos un poquito. Vamos a contar tres puntos. Uno, dos y tres. Dos cadenitas de separación. Y en el mismo espacio, tres puntos juntos. Así. Ahora todos los abanicos los vamos a tejer como este. Nos pasamos al siguiente y vamos a hacer tres puntos juntos, uno, dos, tres, ahora las dos cadenas de separación y tres puntos juntos en el mismo espacio. Ahora en el siguiente abanico donde está la marquita, quitamos la marquita para que no nos estorbe. Y vamos a hacer tres puntos juntos. Uno,
2 y 3. 3 cadenitas de separación. Perdón, 2. Nada más 2, amigas. 2 cadenitas de separación y 3 puntos juntos. Así. Ahora vamos a dar la lazada y nos vamos a pasar al abanico donde pusimos la marquita. Y vamos a tejer 3 puntos. Quitamos la marquita para que ya no nos estorbe. 1, 2 y 3. Ahora 2 cadenitas de separación y 3 puntos. Ya estamos haciendo pues el vestido. Abanico que sigue, otro abanico. Espacio que sigue donde está la marquita. Hacemos 3 puntos juntos, 2 cadenas y 3 puntos juntos, 3. Ahora cerramos con punto deslizado porque ya finalizamos. Me voy a salir del tejido para mostrarles lo que acabo de tejer. Esto es lo que acabo de tejer, amigas. Y bueno, pues así como tejí esto, vamos a tejer un total de 4 vueltas. Entonces esta va a ser la primera vuelta. Voy a retomar el tejido. Y ahora para comenzar la siguiente vuelta, todas las voy a hacer de este mismo color. Entonces vamos a hacer un punto deslizado hasta llegar al primer abanico, aquí. Ahora vamos a hacer igual, vamos a subir 3 cadenas y vamos a hacer los 3 puntos juntos. Ahora 2 cadenas de separación y nuevamente 3 puntos juntos en el mismo espacio. Así. Abanico sobre abanico y luego nos pasamos al siguiente abanico y tejemos igual 3 puntos, 2 cadenas y 3 puntos. Y así vamos a continuar un total de 4 vueltas. Esta es la segunda, nos faltan otras 2 igualitas. Y listo, amigas, aquí ya finalicé las 4 vueltas. Igualitas con los mismos pasos. Una vez que finalicen, pues ya nada más cerramos con un punto deslizado. Subimos una cadena, cortamos y ahora vamos a hacer una vuelta más, pero del color combinado, ¿ok? Entonces tomamos el color y vamos a entrar pues adentro del primer abanico. Podemos iniciar con un nudito de inicio, es mejor así para que no se salga la hebra. Y ahora, pues igualita, amigas, los mismos pasos, ¿ok? 3 cadenas y 3 puntos adentro. Entonces llevamos 1, 2 y 3. 3 puntos, 2 cadenas y 3 puntos en el mismo espacio. Igualitos, ¿ok, amigas? Los mismos pasos hasta finalizar, pues, esta vuelta. Toda la vuelta igualita. Muy bien, amigas, ya finalicé toda la vuelta. Una vez que finalicen, pues cerramos con un punto deslizado. Subimos una cadena y listo, ya finalizamos. Ahora ya nada más acomodamos bien todos los puntos y ocultamos todas las hebras que nos quedan por aquí. Y listo, amigas, ya finalicé, ya le oculté todas las hebras y ya quedó precioso. Si ustedes lo quieren más largo, pues pueden continuar con estos mismos pasos lo más largo que ustedes quieran. Pero a mí me pareció muy hermoso de este tamaño.
Y bueno, pues queda lindo, lindo, bello, bello. Ya sirve como adorno, como agarradera de sartén. Y también, amigas, pues como les digo, lo pueden hacer de los colores que más les guste. De todos los colores con los que ustedes lo quieran combinar, de muchos colores, ¿verdad? También yo lo hice de estos, pues porque ya se acerca la Navidad y yo sé que muchas amigas buscan este tipo de cositas hermosas para regalar y para decorar. Y vean nada más, ¿recuerdan las hojitas que les enseñé cómo tejer el día de ayer? Pues vean, aquí las podemos colocar también para que los adornen y luzcan preciosos. ¿A poco no lucen verdaderamente bellos, amigas? Y bueno, pues así combinando todos nuestros tejidos ya podemos lograr estos bellísimos obsequios, curiosidades y cosas hermosas que podemos regalar pues esta Navidad. Y así, amigas, aquí preparando ya con tiempo todos nuestros pequeños regalos. Y bueno, pues aquí se los dejo para que lo pongan en práctica y se la pasen increíble. Les mando un fuerte abrazo y mis angelitos también. ¡Nos vemos!